flight risk. I don't think they're ready for this shit. Take a flight to Cali for the bit. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple meals for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fit. All the same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Go sky in the rain, hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Said I'm working way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm like the way. I need to slow down, that's just what they say. Shit, I'm on a road now. Santa's making lists, bitch. These what they want, see, but they don't ever say shit. Bienvenidos a un video más de Black Armor. Y hoy en este video les voy a presentar el tan esperado Jeep de nuestro amigo Alfredo Valenzuela. Así que por favor, acompáñenme. Vamos a ver si el Jeep del buen Antrax ya puede prender. No da ni una. ¡Hola, bestia! ¡Mira! Está metiendo el agua. Sí, se está metiendo por acá. Se mete el agua por ahí. Y no sé por qué la cerré, porque ya no va a abrir. O sea, quitarla no, pero podemos modificarla para darle otro... Digo, sí, porque se ve, esta... como se ve como medio menso el Jeep. Este no es como las... Y como ya vieron en las imágenes anteriores, le cambiamos las cantoneras, le fabricamos unas cantoneras totalmente diferentes. Ya vieron que las otras eran más gruesas, hechas como de pasta. Por dentro le cambiamos el estéreo, le instalamos unas bocinas y en la parte de atrás le instalamos un buffer. Trae un sonido increíble, ahorita se los enseño. Y como ya vieron, venía todo dorado, le apodamos el lingote de oro, así que decidimos quitarle unos cuantos pedacitos del dorado y le pusimos un poco de negro. Y como ya vieron en el video de Alfredo, este Jeep tenía un manejo terrible. Por ser un Jeep anterior, es un modelo 93, entonces el sistema de suspensión es diferente. Este viene en ejes, así que decidimos poner una barra estabilizadora para que su manejo sea mejor y sus barras TrackPad, que son en diagonal. También le hicimos un detalle en el cofre negro, por supuesto su fabricación de defensas personalizadas muy al estilo Black Armor y los pods de LED en ámbar. También pintamos negra la parrilla y obvio sus luces nuevas. Agregamos en el cofre más pods de LED, su sticker Black Armor, y en la parte trasera también su defensa personalizada al estilo Black Armor con su portagrillete. Le pusimos unas llantas más grandes, le pusimos unas llantas 35 con unos rines 20, y vean por favor el detalle del rin, qué bello es. Le agregamos un detalle en negro al cofre también, junto con la parrilla en negro, que también era dorada, porque es que este carro era todo dorado. Y ahora les voy a dejar unas imágenes de cómo lo dejamos. Loxy.
este gran cambio, de esta bella transformación de este hermoso Jeep. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí les dejo el link. Se vienen más proyectos con nuestro amigo Fredo Valenzuela, así que no se lo pueden perder.